evento, de estas charlas de ovinocultura, marcan dentro del próximo congreso que tuvo que ser pospuesto unos meses por las razones que todos ya conocemos. Estaba programado por ese, va a pasar para marzo. Sin embargo, no quisimos dejar pasar la oportunidad de tener algunas actividades, mantenernos activos utilizando estas herramientas tecnológicas y aprovechando la buena disposición de nuestros ponentes. Yo quiero agradecer todo el apoyo de logística que ha habido por parte de la gente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el doctor Antonio Ortiz, y la doctora Rosa Bertán, y por parte de la FESCO Utitlán, al maestro Héctor de la Cruz, a la maestra Vanessa Joachín y al maestro Omar Salvador. Creo que esto es una mezcla de esfuerzos, una combinación para el beneficio de la ovinocultura, y la intención es intercambiar precisamente puntos de vista, experiencia de nuestros muy, muy distinguidos ponentes. Reitero mi agradecimiento, les doy la más cordial bienvenida y dejo ahora la voz con el maestro Gerardo Hernández León, el actual, y con mucho orgullo lo digo, el actual presidente de la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinocultura. Voy a estar aquí escuchando la ponencia, no me voy a despedir, voy a estar atento porque todos los días se aprende. Y saludo a todos los que veo, amigos de muchas, muchas latitudes, amigos que hemos dejado de ver por mucho tiempo. No quiero personalizar porque veo muchos nombres, veo muchas imágenes, pero creo que es todos amigos, y los nuevos amigos, desde luego que vamos a fortalecer esta asociación con este tipo de acciones. Mi estimado Gerardo, adelante. Buenos días a todos. A este segundo día de esta primera jornada de charlas sobre ovinocultura a distancia que tiene bien realizar la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinocultura, en conjunto, como ya lo dijo el doctor Cuellar, tanto con personalidades de la UNAM como institución también, y la FES Cuautitlán. Reconozco la gran labor que hacen los integrantes de la mesa directiva de esta asociación para poder llevar a ustedes este tipo de capacitaciones a distancia y ahora utilizando estas nuevas plataformas para poder seguir y continuar con lo que es la capacitación para ustedes. Efectivamente, esto está en el marco de nuestro 21º Congreso Internacional de Ovinocultura. Se pospone para el siguiente año con la intención de salvaguardar la salud de los asistentes y de los agremiados que estuvieran dispuestos a poder hacerlo o poder asistir este año a este congreso. Entonces, debido a eso, se aplaza la fecha de nuestro congreso. Sin embargo, pues bueno, hay que aprovechar también este tipo de tecnologías para poder seguir llevando capacitación a nuestros agremiados. Es un esfuerzo enorme el que se hace, muy, muy, muy fuerte el que se hace. Mi reconocimiento para quienes de manera ya un poco más dinámica manejan este tipo de plataformas, reconocimiento para la maestra Vane. Y pues bueno, no quiero extenderme mucho, más bien quisiera dejarlos ya con la siguiente capacitación con el doctor Manuel Gómez. Agradezco mucho, ojalá que tengan una muy buena aprovechamiento de esta plática y muchas gracias. Bienvenidos a todos. Quiero retomar otra vez la palabra, nada más brevemente, Héctor, porque nos están informando que nos acompaña también gente de, ya nos habían dicho, de Uruguay, pero también de Argentina y desde Filipinas y Ecuador también nos están saludando, y agradecemos mucho esto, que se hayan sumado a este esfuerzo, creo que sin precedentes, debo decirlo, y a mí me tocó ver nacer esta asociación sin precedentes para el AMTEO. Héctor, te dejo la voz para la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias, doctor. Pues sean todos bienvenidos a este segundo día de charlas del AMTEO en línea. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Antonio Gómez Vivas. Él es el actual coordinador general de
proyecto de ganadería colombiana sostenible, en la cual participa el Banco Mundial, el Global Environment Facility, o GEF por sus siglas, con fondos del Reino Unido. Además, participa también la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, el Centro de Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAF, y The Natural Conservancy, TNC por sus siglas en inglés. Durante 14 años, el doctor Vivas ha adquirido experiencia en procesos de regionalización a través de técnicas estadísticas para la evaluación de emisiones de CO2 equivalente y formulación de escenarios de mitigación, incluyendo mecanismos red, medición de productividad y eficiencia económica y ambiental de cerca de 4.000 productores a nivel nacional e internacional, en convenios con la Universidad de Princeton, el CIPAF, el CIAT, laborando en FEDEGAN, y recientemente ha participado con el proyecto de ganadería colombiana sostenible operado por el Banco Mundial en la determinación de la productividad y eficiencia de empresas ganaderas sostenibles. De la misma forma, realizó la consultoría encargada por la Unidad Europea a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el objeto de generar el fortalecimiento de la canasta de insumos ganaderos para producción de leche en Colombia, incorporando las estructuras de costos de bienes y servicios y los esquemas para la determinación de pagos al productor de leche en Colombia. Ha realizado las consultorías de gestión de conocimiento con productores de leche y carne en Costa Rica a través de la Universidad Técnica Nacional Cooperativa de Productores de Leche, Dos Pinos y Corfoga. De la misma forma, participó en los procesos de evaluación y seguimiento de benchmarking internacional en el Instituto Thun de Alemania con formulación de herramientas aplicadas a productores en términos de apropiación de conocimiento y manejo general de las empresas pecuarias asociadas al programa. Por 10 años ha adquirido experiencia en manejo de proyectos con comunidades a nivel rural a través de procesos de visita, acompañamiento, medición y estimación del uso de suelos, área, producción y rendimiento, bosques y zonas de producción especiales de la región, perdón, y especialmente la región rural colombiana a través de la Encuesta Nacional Agropecuaria adelantada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Pues sin más, dejamos al doctor Manuel Antonio Gómez Vivas para que dé su charla. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos, a esta nutrida asistencia. Para mí es un honor participar y colaborar con esta importante asociación como es Santeo y, por supuesto, con acercamiento a la universidad y a su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En esta invitación les voy a comentar en este espacio sobre el desarrollo de los sistemas silvopastoriles y la transición que hemos tenido en Colombia hacia una ganadería sostenible. Voy a compartir un momento aquí la presentación para tener, digamos, ese ejercicio. ¿Si la están viendo en ese momento? Sí, sí se ve. ¿Están viendo la presentación? Ah, bueno. Sí, ya se ve. Entonces, por favor, total libertad para las preguntas al final. Como lo comenta el doctor, empezaríamos a ver cómo cuento esto aquí. Se estén viendo la pantalla. Bueno, entonces, mi presentación y ponencia versará sobre la sustentable para todos los efectos sociales, económicos, productivos que se puedan tener en un territorio como tal, y quiero contarles en esta hora la experiencia que hemos tenido de ganadería sostenible en Colombia, en la cual yo soy el coordinador general. Miremos un poco. Tiene una parte bovina, por supuesto que va también con la parte ovina, porque les comento que en Colombia el desarrollo de la ovinocultura ha sido de una forma exponencial. Y no solo por los acercamientos que tenemos sur-sur, sino también los acercamientos que tenemos con Mesoamérica y particularmente con México, donde nuestros equipos técnicos en ovinocultura han participado, han contribuido, han crecido en temas de software, en temas de crecimiento de productividad y eficiencia,
y como lo veíamos ayer en la importante ponencia sobre el manejo de los minerales, esta ponencia estará muy dada hacia el manejo de el forraje y el sustento económico que tienen los sistemas. Solo para recordar que en la parte bovina tenemos cerca de, digamos, nuestra cantidad de hectáreas de Colombia dedicadas a la actividad pecuaria como tal, son cerca de 38.8 millones de hectáreas, que eso es cerca del 34% del territorio nacional. 114.1 millones de hectáreas tiene el territorio de Colombia y dentro de ellos hay una porción muy importante en la parte de ganadería bovina y creciente la parte de ovina. En millones de cabezas se cuantifican 27.3 millones de cabezas bovinas y cerca de 3.7 millones de cabezas ovinas como tal. Vemos también la importancia del sector ganadero dentro de la economía nacional. Dentro del total de la producción de riqueza del país, el sector agropecuario aporta cerca del 6% del PIB nacional. Y la ganadería, dentro del total de la generación de riqueza del país, genera el 1.4%. De la misma manera, se aporta el 21.8, casi el 22% de la generación de riqueza a nivel de sector agropecuario, y la ganadería como tal dentro del agropecuario específicamente ocupa muy cerca el 50%. Colombia, país cafetero, país que produce palma de aceite, caña de azúcar, y importante también la parte hortofrutícola. Y de un renglón muy importante que vamos a hablar hoy es de la ganadería. Allí, digamos que se genera una cantidad importante de empleos, cerca de 905 mil empleos de una forma directa y 1.400.000 empleos de forma indirecta es generado por la ganadería en Colombia. Ese es cerca del 6% del empleo agropecuario que se dan y 19 del país. ¿A dónde voy con este punto? Que nosotros como personas que trabajamos, que estamos muy de la mano de la parte ganadera, tenemos que comprender, y lo resaltan ayer, que aquí hay un efecto social bastante importante. Colombia tiene cerca de 2.700.000 productores que están en el campo. Que cada vez es más reducido el grupo de productores que están allí, pero nuestro compromiso de la parte técnica, de la parte estatal, de la parte de programas, es generar bienestar a estas comunidades rurales y este es uno de los elementos en los cuales podemos ir de la mano, transformaciones del uso del suelo con una planificación predial participativa. Colombia, como muchas partes, México también lo tiene, pues, tiene una cantidad importante de productores y de ganaderos que son pequeños productores. La parte bovina y la parte ovina como tal lo demuestran. O sea, nuestros hatos en cantidad de predios, nosotros superamos los 700.000 predios en la parte bovina y una cantidad importante también en la parte ovina que pueden ser mixtos o que pueden, cuando digo mixtos, es combinados bovinos y ovinos, o pueden ser netamente ovinos. Aquí en Colombia, para hablar de la ovinocultura, tenemos los trópicos de altura, la parte alta de los Andes, donde se desarrollan los núcleos de ovinocultura encaminado hacia la producción de lana. Y un creciente desarrollo de la ovinocultura hacia la producción de carne como tal. La región Caribe es una buena expresión del crecimiento importante que ha tenido la ovinocultura en la parte de carne. Y solo un dato complementario. Nosotros exportamos ganado en pie. También exportamos ganado en canal. Pero allí, con estas exportaciones, se están yendo también de una forma sistémica los animales de los ovinos que la región Caribe están saliendo también
en estos ejercicios económicos. Y solo para efectos de la distribución de ese ejercicio ganadero, ovino, porcino, bufalino, nos muestran los crecimientos que ha habido. Nosotros en Colombia tenemos una encuesta de sacrificio de ganado, donde se muestra de bovinos al año anterior sacrificamos cerca de 3.600.000 bovinos. En la parte de ovinos y caprinos tenemos sumado cerca de 60.000 bovinos, entre ovinos y caprinos sacrificados, que han mostrado de alguna forma, si bien no tan cerca como los rendimientos en canal que vimos ayer, pues nuestros rendimientos en canal superan el 50% en la parte de ovinos como tal. Hay unas barreras estructurales de las cuales es importante resaltar, y es elementos que encontramos en nuestro sector ganadero que hablan de cada vez más complejo la obtención de mano de obra, no solo porque el campo se está envejeciendo. En Colombia la media de los productores ganaderos en general es 55 años. La media de población ganadera es de 55 años, datos del Censo Nacional Agropecuario que adelantó Colombia en 2015. Pero también hay un tema de costos de producción y, por supuesto, de transformación de paisaje que se convierten en barreras estructurales. El relevo o la transición, digamos, el acompañamiento generacional, pues como en muchas partes del mundo y en Latinoamérica y en América en general, es bastante complejo, y no se diga en la Unión Europea, donde en el campo, digamos, se envejece la población, y aquí lo que estamos viendo es un cruce importante que se da entre el año 2000, donde la población dejó de ser rural, ¿sí? Es decir, que empieza a crecer mucho más la población urbana, de tal forma que para el año 2050 el doble de personas vivirá en ciudades de los que viven en las zonas rurales. Este es un dato bastante interesante y complejo, porque el doble de la población va a ser alimentada por un grupo de productores que están en el campo. Entonces, allí es donde tenemos ese reto del sector agropecuario de poderlo mejorar. Estamos, por supuesto, como sector ganadero, ovino, bovino, expuestos a la variabilidad climática. Tenemos aquí en la parte ecuatorial fenómenos de niña, que nos causan unas disminuciones importantes del hato. Solo para recordar, aquí en Colombia, el número de animales muertos por la variabilidad climática superó los 350.000 bovinos, y animales desplazados cercanos a los 4.8 millones de bovinos. Es decir, fácilmente la sexta parte del inventario ganadero se ve afectado de una forma extrema por la variabilidad climática. Y en hectáreas, pues cerca de 13 millones de hectáreas fueron afectadas. Y lo traigo a colación porque el punto que viene a continuación es el tema de premiar nuestras actividades hacia la parte de conservación, pero también de producción sostenible de materia seca en este caso. Miremos que tanto ovinos como la ganadería en general se realiza con herbívoros. La familia ganadera vive la producción primaria que se genera en la naturaleza, y por supuesto atrás está un tema ambiental donde se desarrolla, por supuesto, a partir de la fotosíntesis, del manejo del agua y de las transformaciones que podamos ver, a buscar una mayor cantidad de biomasa por hectárea. En Colombia, las mediciones nos dicen que en términos generales se genera 4.000 kilos de materia seca por hectárea año. Pero nuestros sistemas han demostrado que pueden llegar a producir, con una muy buena administración en esos mismos territorios, hasta 28.000 kilos de materia seca por hectárea año, lo cual puede ser representado en mayor cantidad de leche, mayor cantidad de carne y mayor eficiencia de forma sostenible que se da.
los ecosistemas deben ser transformados, pero de la forma más amigable con el medio ambiente. Hay unas áreas que se respetan, que son las áreas de conservación como tal, hay unas áreas de restauración pasiva o activa, hay unas áreas de intervención. Aquí vemos la forma de inadecuada en que se hizo, con quemas, con deforestación, con una ampliación de la frontera agropecuaria llevando hacia una ganadería extensiva que no es para nada sostenible. Hay remociones masales posteriormente a esas intervenciones, la pendiente no es adecuada para producir desarrollos ganaderos y todas estas áreas tienen que conformar áreas de conservación como tal. Los impactos en la compactación asociados a estos problemas nos buscan unos procesos o lleva hacia unas áreas de desertificación. O en la parte superior derecha, áreas en los cuales el abuso de agroquímicos, el exceso de compactación y la variabilidad climática hacia ausencia de lluvias, podemos tener zonas en Colombia donde pueden pasar hasta 3 años sin llover, pues dan estos ejercicios de una desertificación como tal. Áreas con pasturas degradadas que tienen que tener alguna respuesta. Aquí la vida ha desaparecido. Aquí la microfauna del suelo desaparece. Los contenidos de materia orgánica no marcan en ese punto. ¿Por qué? Porque requerimos de una forma importante empezar a manejar estas pasturas degradadas, que estamos colocando el caso extremo, hacia unos sistemas que superen lo convencional y que permitan que regrese la vida. Y uno de ellos es las coberturas que se dan por material arbóreo, por material arbustivo y por ese primer piso que sería gramíneas y leguminosas que se puedan tener. Todo esto, como los problemas y las soluciones que estamos buscando desde Colombia y por supuesto a nivel del mundo. Un tema muy en boga son las emisiones de gases de efecto invernadero por especie. Nuestros rumiantes participan casi en un 89% con las emisiones entéricas de metano. Esos eructos que el ganado vacuno a nivel global son una parte bastante importante y a nivel de pequeños rumiantes, ovino caprinos, pues pueden ser casi un 10%. Estos son las emisiones determinadas por la FAO, que incluye a productos comestibles, bienes y servicios. Por supuesto está en los hatos ganaderos de tracción animal, los de producción de lana, los de producción de carne, que hacen, digamos, una cuantificación que nos habla del 62% de total de emisiones son generados por el ganado vacuno, un 10% a nivel global por los pequeños rumiantes. Todo esto nos lleva a que es necesario buscar una transformación de nuestro sector ganadero bovino. Y allí, y ovino, por supuesto, allí podemos decir que la ganadería sostenible es una parte muy importante para el reordenamiento productivo y queremos pasar estas fotos. Son de unos años atrás, esta es la misma zona en los cuales fueron cultivos de algodón durante décadas. Y allí estuvieron, como resultado, se logran áreas desertificadas, áreas en las cuales ya no hay vida. Estas mismas áreas, y esta es una foto de la misma ganadería, de la misma empresa ganadera, en la región Caribe colombiana, pasa de estos usos, de desertificación a esto que se encuentra hoy en un periodo de intervención de 2 años en los cuales la biomasa, las coberturas dan un ejercicio importante. Aquí muestra respuestas que estamos dando con forrajes y un forraje que ustedes conocen muy bien en México y que nosotros hemos visitado, que son la leucaena. Leucaena, leucocéfala, variedad cúnica, en los cuales para nosotros ha sido un desarrollo importante
en la cantidad de biomasa que se genera y los manejos ovinos. La productividad de los sistemas silvopastoriles, cuando hay pasturas abiertas, están a aumentar la productividad láctea, pero por supuesto, de una forma importante, a incrementar forraje verde y materia seca. Y recuerden que la materia seca y el forraje verde se incrementan en dos elementos importantes. Uno, mejores prácticas hacen que en las mismas praderas que hoy tenemos en México o en cualquiera de nuestras condiciones donde están los ovinos, empiezan a concentrarse por unidad de área, que requieren allí, pues, indudablemente hacer las mediciones, y esas mediciones con unos procesos ordenados nos pueden ir llevando a tener una cantidad mucho más alta de calidad y cantidad de forraje. Y cuando digo de calidad de forraje, me refiero a la determinación de las fibras, que para efectos en ovinos y bovinos de compartir la productividad por el lado del forraje, se da en dos ámbitos: en la cantidad de materia seca ofrecida por hectárea, pero también en la calidad de esa materia seca. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Manuel, ya se te escucha. ¿Me están escuchando, perdón? Sí, sí se escucha. Bueno, cuando hablo de la calidad de la materia seca, que la calidad de fibra detergente ácida, fibra detergente neutra, fracciones proteicas y energéticas A y B, han permitido que la transformación en la biota ruminal se premie hacia aquellas bacterias, virus, rickettsias que habitan allí y que son los encargados de la producción de ácido propiónico, acético y butírico que llevarán a producir más carne y leche. En contraposición a la disminución de las bacterias metanogénicas. Es decir, en momentos óptimas duras, en los cuales su expresión está para ser consumida o cortada por los ovinos, allí es el momento en el cual las emisiones empiezan a disminuir y esos potenciales de la materia seca los vuelve hacia mayor incremento, mejores incrementos en ganancias diarias de peso y producciones lácteas. Ese es el componente de calidad del forraje y de la mano, por supuesto, la cantidad de materia seca que se da de acuerdo a su estado fisiológico. Esto sumado a que se puede incrementar las cargas animales y, por supuesto, estas productividades que estamos expresando. Otros beneficios de los sistemas silvopastoriles que hemos encontrado aquí en Colombia, y es la adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática en el recurso hídrico. Y estoy hablando de evotranspiración anual. Cuando no tenemos sistemas silvopastoriles, como en la parte superior de esta gráfica, se observa 2.190 milímetros de evotranspiración anual. Y cuando incrementamos lo que llamamos aquí los tres estratos, en los cuales está el primer estrato de gramíneas y leguminosas, un segundo estrato de material arbustivo, llámese titonia diversifolia, llámese el tema de leucaena, leucocéfala, que es la que manejamos aquí, variedad Cunningham, o cualquier otro arbusto acompañado de gramíneas como Megatirsus, gramíneas nativas que tenemos aquí, diferentes variedades de brachiaria, que acompañan a su vez una perfecta conformación de estos tres estratos, presenta 1530 milímetros de evotranspiración anual. Es decir, que se queda mucha más agua en los sistemas, lo cual va a permitir un mejor desarrollo de las condiciones para ovinos y bovinos. De la misma forma, la temperatura. Podemos encontrar temperaturas que varían entre 2 y 3 grados centígrados en promedio año, pero en las épocas secas y en las épocas de verano con mayor impacto, hasta 14 grados de temperatura en una misma lote,
donde medimos y colocamos los termómetros en el lomo de los bovinos. Y allí hemos medido hasta 49, 50 grados centígrados, que cuando pasan los sistemas pastoriles del mismo lote, pueden ir hasta 14 grados, con las condiciones de productividad y eficiencia que se da y que es idem para ovinos y bovinos. Dentro de esta escala de soluciones para ese cambio climático, los sistemas hipopastoriles ocupan la novena posición dentro de 100, como la mejor solución global para reversar el cambio climático. Y hay unos temas que lo anteceden, ¿cierto? Con la parte de pasturas, con la parte de foresta, de material arbolado, manejos que se puedan dar, pues decimos que aquí hay una solución que hemos probado y que hemos determinado junto, por supuesto, a la comunidad científica. El mayor contenido de omega 3 en las carnes que salen de los sistemas silvopastoriles permite también tener una carta de presentación en los aspectos de trazabilidad y en los aspectos de apertura de mercados. Es decir, que tenemos condiciones en las cuales ácidos grasos totales pasan de 1.15 a 0.87 en los sistemas silvopastoriles, bajan los ácidos grasos saturados en los sistemas silvopastoriles y de la misma forma suben los ácidos grasos no saturados como oleico, linoleico que se presentan, ¿cierto? Van subiendo en los sistemas silvopastoriles. En conclusión, las carnes ofertadas por los sistemas silvopastoriles, tanto en ovinos como en bovinos, permite tener una mejor carta de presentación hacia disminuir los ácidos grasos saturados, subir los no saturados y permitir incrementos y calidades nutricionales que se puedan dar. Hemos tenido el reconocimiento y la comunidad científica nos ha acompañado en este tema para decir de revistas especializadas como Science está buscando aquí como evidencia que en Colombia las transformaciones de los usos del suelo permiten mediante las técnicas de sistemas silvopastoriles incrementar la conectividad de paisajes fracturados y de la misma manera mejorar las condiciones de los productores en esos temas que están allí. La restauración, la conservación, las áreas de restauración agroecológica que se dan en estos sistemas permiten cambiar la forma de pensar de los productores. Creo que ese es el punto más importante que tenemos allí. Y transformando y cambiando la forma de pensar de nuestros productores, vamos de la mano para poder ir a unos incrementos de biodiversidad y, por supuesto, los incrementos que se puedan dar en los temas de manejo de paisaje como tal. En ganadería y medio ambiente, para una ganadería sostenible, tenemos que ir de la mano y decir que lo ambiental, lo económico y lo social permitirán incrementar de una forma importante el bienestar de ambiente, de los productores, de la sociedad en general. Les voy a pasar en esta segunda sección los resultados de estos 10 años del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, en los cuales quiero tomar y recalcar esos productores, 160 mil hectáreas fueron intervenidas en estos 10 años, y en esas 160 mil hectáreas de Colombia, en diferentes regiones, trópico alto, medio y bajo, medimos herramientas, cuantificamos y miramos elementos importantes, donde resalto el productor como el motor de cambio. El productor no por imposición, sino el productor a través de la planificación predial participativa, pudo soñar su finca en 10 años y pudo hacer, mediante un acompañamiento técnico, las transformaciones de su forma de pensar, de la forma de pensar de él, su familia y sus trabajadores. Y resalto el tema de los trabajadores porque es el elemento importante para poder cambiar. Creo que es la
mejor enseñanza que nos ha dejado el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. Manejo con comunidades, manejo de territorios, sin olvidar que los saberes nativos, que los saberes autóctonos se deben respetar de una forma importante y que se genera y se crece nuevo conocimiento a partir de ello. Entonces, ese nuevo conocimiento es el que nos dio la transformación para disminuir emisiones, para incrementar la productividad y para ser más eficiente. Y solo les coloco un dato económico. En Colombia, los productores, en general ganaderos, la media nos habla de unos $90 de ingreso por hectárea. $90 como media, lo que, como ingreso. Y lo que llegamos a percibir en estos 160 mil hectáreas y 4.100 productores de la línea base es que la media se convirtió en $275 por hectárea año. Es decir, se incrementó mucho más de 3 veces, ¿cierto? Que para Colombia, y lo tengan de referencia en México, es como estar hablando de 2 salarios mínimos legales vigentes de Colombia por hectárea año, que lo coloca en un renglón que lo aleja de la pobreza. Fue una oportunidad o es una oportunidad para mejorar ingresos, mejorar la calidad de vida, una propuesta de transformación ambiental y económica, una conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de estos sistemas ganaderos. Ya vimos en la presentación que el proyecto, operado por FEDEGAN, con los aliados CIPAP, como ente investigador con presencia en México, de Natural Conservancy, la ONG más grande en temas ambientales del mundo, el Fondo Acción, una ONG también muy importante que nos ayuda a todo el tema de convocatorias y de pagos de servicios ambientales, con recursos del JEF, Fondo Global para el Medio Ambiente, y el Reino Unido, y el gerenciamiento del Banco Mundial, permitió estos 4.100 productores, las 160.000 hectáreas en diferentes regiones del país. Está concentrado los trópicos bajos a nivel de trópico bajo de Caribe seco y Caribe húmedo, la zona andina, la zona de montaña en Boyacá y Santander, una zona cafetera y una zona del Piedemonte, del Orinoco, la parte del departamento del Meta. 12 departamentos, 2 estados, por decirlo de alguna forma, y 87 municipios hicieron parte de este proyecto, que tiene como objetivo promover esa adopción de una ganadería amigable con el medio ambiente, mejorar los recursos naturales y ampliar la provisión de servicios ambientales, biodiversidad, captura de carbono y agua. Y todo esto buscando una productividad en los ganaderos allí presentes. Se cumplió en ese tema. Hoy estamos en etapa de escalamiento del proyecto para buscar 5 años en otros temas asociados a la ganadería sostenible, donde el incremento en productividad, la calidad y conservación de suelos y fuentes de agua, aumento de carga animal, rentabilidad, seguridad alimentaria y protección de biodiversidad se dio. Vamos a concentrar solo en 2 temas. La mejora de calidad de agua, del suelo y fuentes de agua. Las misiones que hicimos en las líneas base mostraban porcentajes de materia seca inferiores al 0.5% en muchos de los lotes intervenidos. Al año 4, con intervención y transformación de uso del suelo, ya las mediciones estaban en 2.1% de materia seca. Y 10 años después, las mediciones de materia seca en estos sistemas silvopastoriles, específicamente los intensivos, estaban en 2.75% de materia seca, muy cerca o casi igual a los bosques que se conservaron en estos lotes. Calidad del suelo se mejoró, las fuentes de agua fueron aisladas y esas fuentes se transformaron en acueductos ganaderos para de allí captar agua y llevarla directamente hacia nuestros ovinos y nuestros bovinos que pastaban allí. Y en tema de seguridad alimentaria, que es el otro punto que quiero referirme, es que nuestros productores ya pasan a tener unas condiciones en las cuales generan alimento dentro de arreglos que llamamos setos forrajeros,
una línea de árboles, dos líneas de sambuco peruviana en los trópicos altura, o titonia diversifolia en los temas de los trópicos medios y bajos con una eucaena, acompañaron de una línea de tubérculos en los trópicos de altura, de yuca, no sé, casabe, que tenemos como seguridad alimentaria, plátanos y demás, que permitieron tener economía e incremento de alimento para estas comunidades y, por supuesto, para los bovinos que lo acompañan. Aquí está como la forma en que se promovió de tocar los factores ambientales, económicos y sociales que nos permiten tener eficiencias y tener bienestar hacia los productores. Lo muestro más adelante, no me detengo mucho ahí, pero sé que los arreglos que se dan están dados por cercas vivas y barreras rompevientos, que si bien conectan reductos de bosque donde se fracturaron la avifauna que había allí, entonces estamos hablando de corredores de conectividad para felinos que ya encuentran mamíferos en esos corredores de conectividad y que permiten no salir a atacar los corderos, sino vivir dentro de esas condiciones que le dan esos corredores conectados. Barreras rompevientos que hacen que la fibra detergente ácida y neutra y por ende la digestibilidad de los forrajes se mejore por efectos del golpe del viento cuando no hay barreras rompevientos, en los cuales se incrementan estas fibras. Y ya lo que comenté al principio, pudimos observar cómo las bacterias metanogénicas y las mediciones que hicimos a nivel de politúnel, los experimentos que se realizaron, mostraron disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por supuesto, la conservación de biodiversidad. Los árboles dispersos en potreros, cuantificados como 30 o 40 especies arbóreas, muchas de ellas fueron nativas y lo que buscaron era poder tener sombrío, bienestar, pero una parte bien importante, legumbres comestibles para los ovinos y para los caprinos y, por supuesto, ovinos que allí pastan. Caribe colombiano, que tuvo 9 millones más de 9 millones en hectáreas del bioma de bosque seco tropical, hoy queda a menos del 10%, pero allí hay unos estados de conservación donde Prosopis, un material arbóreo, con sus legumbres, permite tener unos elementos importantes de cambio transversal que se da hacia una mejor alimentación y ese material arbolado en potreros. Por supuesto, cuando hablamos de conservación de biodiversidad, encontramos nuevas poblaciones equilibradas de insectos que no permiten acción de plagas como el salivazo, que llamamos aquí un tipo de colaria, que afecta de una forma importante las praderas, pero que cuando de equilibrio se trata de biodiversidad, sus predadores permanecen y hacen generalmente que ya no se presente la colaria, sino al contrario, las materias forrajeras en equilibrio y en armonía se expresa de su mejor forma. Bajo los árboles encontramos productividades 10% por encima del material totalmente expuesto. ¿Por qué? Porque se permite, mediante podas de formación, poder tener allí rayos de sol que permitan fotosíntesis e incrementos que se dan. Y por ende, el árbol como tal, de sus raíces, se convierte en una fuente importante para subir nutrientes. Ayer hablábamos del fósforo, por ejemplo. Entonces, allí es una parte importante donde el fósforo, que se vuelve, hay mayor disponibilidad, sube por las bombas, quedando este mismo material arbolado, pero hay calcio, fósforo, magnesio, microelementos que vemos allí que en forma de mejor biodisponibilidad permiten que nuestros ovinos tengan una mejor nutrición. Y los intensivos, en los cuales está diferentes presentaciones del trópico de altura, que podemos tener sambuco, esta foto del trópico bajo más bien, donde se encuentra crescencia cujete, aquí lo llamamos totumo, donde se presentan leucaenas o los mismos, aquí lo llamamos, titonia diversiforia, botón de oro, que podemos ver
unos trabajos importantes de estos arreglos para tener unas mayores cuantificaciones de biomasa en calidad y cantidad. Y los setos forrajeros que le comentaba, que son los últimos arreglos que hemos visto, donde dos o tres líneas acompañados de una cerca eléctrica y un material arbóreo y seguridad alimentaria en estas calles entre árboles, permiten tener un alimento y una forma, sobre todo para pequeños productores, ha funcionado muy bien. Aquellos que tienen una hectárea, algunos menos de una hectárea, los setos forrajeros y esas pequeñas comunidades transformaron su finca generando unas líneas importantes de producción de material forrajero, una línea de seguridad alimentaria entre árboles, generalmente un kilómetro de seto forrajero. Podemos encontrar hasta 300 árboles sembrados a 3.3 metros entre ellos. A 3 metros nos da, perdón, 333 árboles y líneas de forraje que nos permitirán hasta 5.000 arbustos en un kilómetro. Todo esto diría que un kilómetro de seto forrajero equivale a una hectárea que se puede dar. Los costos asociados, generalmente un seto forrajero aquí en Colombia, para colocarlo en dólares, esa hectárea o ese kilómetro está alrededor de los $2,000, que no es económico, por supuesto, pero que ha permitido que se pague con creces por los beneficios que se da en los consumos de los ovinos y bovinos. Bancos mixtos de forraje, como experiencia nos deja que se deben buscar más esos bancos mixtos hacia la conservación de forraje, llámese henos, llámese silos, más que el corte y acarreo. Digamos que este es un resumen de lo que hemos visto y solo voy a pasar en estos minutos a mirar cómo se hizo y quiero que allí se tenga esa experiencia hacia la extensión rural y hacia el grupo, digamos, de productores técnicos que me escuchan y, por supuesto, el grupo científico. Los sistemas de capacitación fueron fundamentales para trabajar inicialmente el tema de viveros. 116 viveros se manejaron aquí en Colombia. Era muy precario, tuvimos que capacitar, tuvimos que trabajar de la mano de ellos para volver viveros en las comunidades. Casi el 80%, el 50% fueron viveros dentro de las fincas, viveros in situ por temas lejanos, y otro 50% de esos 116 sí fueron viveros comerciales fortalecidos en sus líneas de negocio. Asociaciones de ganaderos que pasaron de ser asociación de agremiarlos a tener unas líneas interesantes de negocio dentro de los viveros privados. Hay unos temas de formación, hay unos temas de validación de tecnologías y fincas demostrativas, que fueron esas fincas demostrativas donde las ECAS, donde pudimos ver todo el desarrollo, que a partir de allí se dio el crecimiento que podemos tener. Instrumentos de pagos de servicios ambientales, tuvimos dos tipos de instrumentos, un pago de servicio ambiental por biodiversidad y un pago de servicio ambiental por captura de carbono. ¿Cómo operó el pago de servicio ambiental por biodiversidad? Transformaciones y trabajos del uso del suelo que pasaron de áreas desertificadas a áreas con árboles o conservación de bosques, hizo pagos de cerca de $640 por hectárea producción, máximo 10 hectáreas. Y cuando lo vimos por el lado, dejamos atrás ya el pago de biodiversidad y lo trabajamos por captura de carbono, pues se le pagaba de acuerdo a las mediciones que se daban de cuánto carbono era capaz de capturar los sistemas establecidos, como te decía, en la base, año 1, año 2, año 3, al año 3 hacíamos la medición, hicimos la medición y se le pagó de acuerdo a las tablas y a los procesos que hicimos de cuánto carbono fue capaz de capturar. Pero definitivamente la lección aprendida nos deja que el PSA o pago de servicio ambiental lo debemos buscar más a largo plazo para que tenga el sello de sostenible. No siempre vamos a tener la comunidad internacional que nos da esos pagos de servicios ambientales. Aquí crecimos hacia un pago de servicio ambiental comunitario. Y lo resumo en un ejemplo en los cuales el pago de servicio ambiental se dio por tener la alianza entre la empresa privada y los ganaderos como tal. Aquí en Colombia, en una zona del eje cafetero, hay una cuenca que es la cuenca del río Chinchiná. Y allí opera una compañía privada, digamos, de mixta,
que se encarga de generar agua. Se llama Agua de Manizales. Manizales es una ciudad importante, capital del departamento de Caldas, en pleno corazón cafetero, donde la potabilización del agua genera un recurso. Pero ¿qué pudo determinar? Que los ganaderos cuenca arriba cercaron y cuidaron mucho todos estos bosques de ganadería, bosques ripiales, generaban acueductos ganaderos y no tuvo intervención directa. Resultado, tuvieron que invertir esta empresa menos dólares, menos recursos en la potabilización del agua y una fracción de esa era devuelto como estímulo a los productores. Eso hizo que más productores se sumaran y que hoy tenga una sana convivencia entre cuenca alta con conservación del agua y un desarrollo sostenible de la ganadería y una empresa de acueducto que se ha beneficiado con contratos, escuchen bien, acerca de 10 años. ¿Qué significa ya? La palabra sostenibilidad y el tema de gobernanza para pensar que los PSA se pueden trabajar y estos PSA hídricos a largo plazo. Hay unos procesos de transformación en los diferentes usos de la tierra y, por supuesto, unos impactos hacia resiliencia climática, conservación de biodiversidad, reducción de emisiones y un aumento de productividad. Aquí voy a pasar rápidamente para decir que es participativo, que se hace, inicialmente lo hicimos previo a predio, pero tenemos esos componentes de capacitación también individual. Ese componente 1, esos planes de capacitación se manejaron a nivel de productores, fortalecimiento de capacidades y técnicos y sensibilidad hacia una ganadería sostenible. Una convocatoria pública para los productores, un equipo altamente capacitado, muy joven, con presencia casi de cada 10 técnicos de nuestro grupo, 4 son mujeres, o sea, hay una presencia importante de mujeres en el grupo, que de una u otra forma también en los aspectos de género vemos que la forma de entrar hacia nuestros productores fue algunas madres cabeza de familia, como llamamos aquí en Colombia, es decir, responsables de su familia, y otras, la esposa del productor, que empieza a participar de una forma muy activa y fue la puerta de entrada para ese cambio de mentalidad que no fue fácil, digamos, el cambio de mentalidad, de aceptar los sistemas y los pastorismos requirió un par de años, un poco más en algunos puntos, y allí vimos que empezamos a crecer esos temas, a acercarnos más al productor, y cuando colocamos las fincas demostrativas, ideas tecnológicas y de campo potencializaron esa adopción temprana de productores. El tema de, si bien el uno fue capacitación, el tema dos fue la preparación de material y hablamos también del incremento en conectividad a través de los pagos de luz ambiental, como ya lo comenté. Se generaron herramientas. Hace 10 años no teníamos herramientas de medición free. Hoy tenemos herramientas de medición que ya lo manejan los productores directamente en sus celulares. Miden los lotes, hacen las proyecciones, inclusive hacen los tipos de pastoreo que se deben tener con herramientas como AdMeasure o otras herramientas libres en el mercado, software libres que permiten hacer una planeación. Y les desarrollamos herramientas como calculadoras de carbono para que en su diálogo de saberes ya expresaran cuánto carbono son capaces de capturar y cómo su diálogo va cambiando en ese punto. No sé si me están escuchando ahí. ¿Me están escuchando? Sí. Se te escucha perfectamente bien. Perfecto. Entonces, calculadoras de carbono, modelos biodinámicos, mediciones que se trabajan todos desde el celular, desde los smartphones. Allí en los celulares encontramos características especiales para poder dinamizar en los productores, y sé que en México también hay un avance importante de ellos, es acercarnos a la tecnología, no solo de capacitación, de medición y de cuantificación. Ese monitoreo y evaluación que habla el componente 3 nos lleva a pensar que la biodiversidad, que la productividad y los cambios en los usos de la tierra redundan directamente en beneficios socioeconómicos hacia nuestros productores. Los medimos, los evaluamos
y vemos que hubo un cambio importante en ellas. Aquí, simplemente en las últimas láminas, me gustaría compartirles el tema de los usos de la tierra, ¿sí? Nosotros los cuantificamos desde bosques maduros, pristinos o no, bosques conservados, bosques secundarios en los cuales ya hubo una intervención, pero esa intervención habla de tener unos ejercicios importantes en conservación de forrajes, en conservación de bosques como tal, y todo esto llevarlos hacia sistemas que podían trabajar pasando de unas áreas, como lo llamamos aquí el uso 6, sin árboles, a usos 3, que es con material arbolado, 30-40 por hectárea, a un uso 5, que son cercas vivas con un material ramoneable en su parte inferior, o sistemas silvopastoriles intensivos que nos permitieran transformar y pasar de sistemas casi desertificados o ganadería convencional hacia unos sistemas mucho más eficientes y sostenibles. 18.000 hectáreas fueron conservadas y aquí están las 38.000 hectáreas dentro de estas 160.000 en los cuales en los sistemas y los pastoreos tuvieron un punto importante. En estos años, después del 15, la pendiente cambió una forma muy importante y es porque colocamos las fincas demostrativas. 55 fincas demostrativas se colocaron a diferentes regiones y vemos que nuestros productores ovinos y bovinos, hasta o muchos de los productores del campo, copiaron tanto, hicieron transformaciones hasta no ver que alguien lo hizo. Y esas fincas fueron como nos dinamizamos hacia los sistemas silvopastoriles. 26% de las fincas en los trópicos de altura fueron transformadas y cerca de un 30%, 29% en los trópicos bajos, es decir, los que están entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. La productividad, aquí simplemente para decirle que en promedio la productividad en litros de leche por hectárea de año se mejoró en un 25% y en temas de carga animal un 26% se dio y en algunas regiones pudo llegar a ser hasta el 59%. Estos son, este fue específicamente en los trópicos bajos, donde la productividad era muy baja y se pudo mejorar de una forma importante. La leche, la producción, la carga animal se vio reflejada y se incrementó de una forma importante. Pero también malos temas de bienestar animal. Ahí tenemos temas en los cuales menor evotranspiración, mayor cobertura arbórea, un mejor confort, permitió algo que se hablaba ayer de una forma importante y es menos intoxicaciones. Recuerden el problema del cobre o la condición del cobre en donde están, donde el bienestar animal es una parte bastante importante para expresión de salud y productividad. Y en cuanto a tecnologías, pudimos ver que la gestión de pasturas de cada 100 productores, 86 hicieron sus transformaciones en gestión de pasturas. De cada 100 productores, los temas de protección de cuencas, 73 de ellos lo copiaron, no significa que los otros no lo hicieron. De pronto es que los otros ya lo tenían dentro de sus estándares de manejo. Reservas de forraje fueron 33 y en los temas de compostaje, manejo de un material orgánico como tal, fue cerca del 43%. Es decir, de cada 100 productores, 43 adaptaron estas prácticas y estas adopciones tecnológicas. El ingreso, ya les comenté al principio, pues se mejoró de una forma sustancial de esto, se adaptó, que se dio de una forma importante. En promedio, se pagó $1,438 por cada contrato a productor en temas de transformación de los usos del suelo. ¿Y cómo se dio? Generalmente un 35% se hizo por línea base, es decir, lo que ya tenía en bosques, y un 22% por las verificaciones posteriores que se dieron. Un 12% adicional por una segunda verificación que buscaba era que se transformaran los usos del suelo, y el restante pago una verificación 3, es decir, conservación y transformación de los usos del suelo permitió ese trabajo de
biodiversidad. Aquí están, digamos, cuántos dólares se pagaron, cerca de 2.100.000 dólares se pagaron a estos productores, y en los pagos de carbono también se dio un aporte hasta 600 dólares y se dio básicamente en semillas, material arbustivo, preparaciones del suelo para que se pagaran a los productores y 150 dólares posterior con la verificación que si estuviese capturando carbono. Aquí no me detengo mucho. Y lo que quería mirar es que finalmente, como empecé la charla, el mensaje que quiero dejarles es que los cambios van en la mente de nuestros productores. Definitivamente, la extensión rural es una parte importante, pero metodologías para que nuestros productores se dan en los incrementos de asociados para que nuestros productores copien, transformen y vean. Perdón. El problema de conexión no se escucha. ¿Me están escuchando ahora, en este momento? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Manuel, se te escucha. Sí, les vamos a pedir a los participantes que por favor cierren sus micrófonos y sus cámaras. Sí, se escucha. Listo. Entonces, les comentaba que una enseñanza importante que quiero transmitir a los diferentes asistentes, no solo de México, sino del sur, como Argentina, inclusive comentaban de Filipinas, de Uruguay, de Ecuador, que dentro del ejercicio que nos deja y las experiencias hacia México, hacia el sur, Argentina, Uruguay, Filipinas, Ecuador, por supuesto Colombia, es que los cambios en las comunidades, en este caso en las comunidades de nuestros productores ovinos, la ovinocultura y ese cambio mental, esa transformación y crecimiento de saberes debe ser sistemático. Debe darse con ciertos procesos de aprendizaje hacia comunidades de adultos, pero sobre todo con el convencimiento de ver aquellas fincas demostrativas en las cuales se hicieron los cambios y ver que el productor, sin importar que sea de traspatio, o productores pequeños, o medianos, o grandes, la transformación se debe dar. Ese manejo de ambiente, ese manejo de la calidad de los forrajes dados hacia los productos, hacia las comunidades administradas por los productores y, por supuesto, fortalecidas por la gestión de conocimiento, es fundamental para que pasemos de economías de pobreza, de economías en las cuales el factor social se ve altamente golpeado por un tema fundamental, y es la administración del forraje que se da, donde con un incremento en la calidad y cantidad permitirá que los productores vean redundado no solo en beneficios económicos, sino en la continuidad de sus familias hacia esos ejercicios en los cuales los ovinos ocupan un renglón bastante importante, no solo en México, en Colombia, sino en el mundo. Aquí vemos adicionalmente pues el grupo técnico capacitado. Esto lo paso rápidamente y resalto que montar las fincas demostrativas donde se hicieron las secas, las aulas verdes, lo que vemos también en Costa Rica, esa generación de aprendizajes y de saberes, se da mejor en los ambientes ganaderos. Es decir, las aulas se nos convierten en los lotes en los cuales en los ovinos o en la ganadería en general los productores pueden expresar costos de cuánto sale una hectárea implementada rápidamente desde árboles dispersos en potreros pueden ser al generar por hectárea $1,000, desde un kilómetro de cerca viva $1,500, una hectárea de silvopastoril intensivo puede ser como inversión puede ir entre $3,000 a $6,000 dependiendo si lleva acueducto ganadero,
si lleva de la misma manera en los temas de cercas y cercas vivas perimetrales que se puedan tener y los setos forrajeros, como les comenté al principio, que pueden ser alrededor de los $2,000 por hectárea, que parecería una inversión alta, pero es mucho menor para cualquier inversión que se pueda dar en café o en hortalizas o en cualquier otro tipo de cultivos en los cuales aquí al año 3, 3 y medio ya la inversión, el retorno de inversión se está dando y las tasas internas de retorno que nos dieron a nuestros productores superaron el 21%, ¿cierto? En toda la vida del proyecto, que lo hace bastante atractivo para pensar en temas de sostenibilidad económica. Las fincas demostrativas, digamos que mostraron estos ejercicios de rentabilidad de no solo fincas demostrativas, sino los 4.100 productores, solo que empezamos de cero, porque en Colombia y como México, pues nuestros productores y muchas partes no llevan costos de producción. Solo un grupo pequeño, el grupo más adelantado, podemos decir, en temas de empresa, llevan sus costos y generan unas rentabilidades. Los pequeños productores lo aprendieron, lo copiaron, y no solo pequeños, sino medianos y grandes que llevaban escasa cantidad de registros que podíamos tener, unos registros de mayor cantidad de biomasa, mayor cantidad de elementos financieros que se incorporan en el diálogo de saberes. Hoy podemos decir que por cada kilo de cordero que se pueda estar presentando, hay una trazabilidad ya de cuánto carbono está asociado. 18, 19 kilos de CO2 equivalentes que se va disminuyendo en la medida que lo hacemos más productivo y por cada dólar de ingreso que se recibe dentro del sistema se hace más eficiente no solo el diálogo de carbono capturado, sino las inversiones que se están dando. Y no se diga, por supuesto, también la cantidad de kilos de carne o kilos de proteína que son expresados en los diferentes productividades que se dan. Eso, digamos, como aprendizaje, nos dice que el diálogo cambió, que el productor ya no solo habla de cuántos kilos de cordero son generados en su actividad, llámese por hectárea, si ese tema se da, sino que también tiene un diálogo asociado al carbono emitido, que para un productor hace 10 años era, o sea, impensable trabajar que el carbono ya se asociaba a la productividad. ¿Y por qué lo comento? Porque ya hay una ley de carbono, la tiene Colombia, y también tenemos unos trabajos en los cuales los efectos de disminución de carbono ya son premiados. Disminución de las emisiones de CO2 equivalente y las capturas que se puedan dar. Aquí no me detengo mucho, solo para concluir, quiero decirles que los temas de biodiversidad pasaron de tener unas líneas bases en los cuales se olvida la tala y la quema y se premia hacia una biodiversidad en plantas, en aves, en murciélagos, en fauna edafoclimática, en fauna edáfica, perdón, que permiten incrementar la cantidad de escarabajos estercoleros que se dan, la cantidad de lombrices, 1,000 pies, 100 pies que se están dando allí y hacen que solo se mejore mucho la compactabilidad del suelo. Temas de biodiversidad. Temas que se dan como grupos indicadores, como les estaba comentando, y que se redunda o se da los beneficios de más aves presencias en los sistemas y eso cómo aplica hacia los servicios ecosistémicos. Las aves consumen una cantidad importante de ectoparásitos, de moscas, de garrapatas, de piojo, ¿sí? Y todo esto hace las aves premian los sistemas. De la misma manera, podemos ver que murciélagos, no solo por efecto polinizador, sino por efectos también que se dan en los temas de control de insectos, hacen un sistema mucho más saludable y, por supuesto, ese tema de las aves que van cruzando
a través de los sistemas silvopastoriles han permitido mejorar la productividad y eficiencia. Como les decía, menos enfermedades, más salud del hato, ¿sí? Menos condiciones en las cuales se pueda expresar cualquier alteración patológica, así que la biodiversidad va de la mano en los temas de productividad y eficiencia. Para compactación del uso del suelo, pudimos determinar que con las mediciones en sistemas silvopastoriles intensivos consolidados de más de 4 años, escuchen bien, 5 toneladas de suelo por hectárea cada día removido. Eso es mejor que cualquier subsolador que podamos tener. ¿Y por qué? Porque las poblaciones de escarabajo generan los túneles en los cuales se incorpora esta materia, estas heces de los bovinos, y allí, allí lo que estamos viendo es cómo se trabajan los temas de fertilización, los temas de compactación, de manejo de agua, que han permitido trabajar de la mano y tener unos ambientes mucho más sostenibles y los temas más resilientes que podemos tener. 1.132.000 toneladas de CO2 equivalente capturado arrojaron nuestros sistemas, dando balances negativos de carbono en muchos de los sitios. Es decir, que en algunas zonas fueron mayores las capturas que las emisiones. Es decir, pasamos de neutralidad a ser sumideros o a tener más carbono capturado, que no solo hacia los beneficios de la naturaleza se dan, sino también hacia los beneficios económicos de nuestros productores. No solo por los pagos que pueden recibir por esa captura de carbono, sino por el ejercicio que se da a través de unos hatos y unas condiciones de ovinos y caprinos mucho más saludables y sostenibles. Aquí están, digamos, como la cuantificación de ese 1.100.000 que les comentaba en sistemas silvopastoriles, el potencial de 1.400.000 y casi superando los 4 millones, cumpliendo nuestras, solo con el proyecto, casi un 15% de las emisiones, disminución de emisiones, y en este caso, remoción de carbono del ambiente para el cumplimiento de la COP21 de París, que nos habla de un 20% de la disminución de emisiones y un incremento en las capturas. Nuestras redes sociales, digamos que lo transmitimos también, tenemos Facebook, mi correo es mgomez@fedegan.org.co, y la página del proyecto, para que por favor la visiten, es ganaderiacolombianasostenible.co, donde encontrarán los testimoniales, las presentaciones, pero también un número importante de los manuales, en los cuales me gustaría que los leyeran, los bajaran y vieran todo este material que hemos tenido. ganaderiacolombianasostenible.co es nuestra página, donde encontrarán todo el material divulgativo y todos y cada uno de las experiencias de nuestros productores que se han colocado allí en esa forma. Tenemos pues diferentes formas de divulgarlo, pero lo que voy a decir es, allí también están los libros y están los documentos en los cuales es importante los catálogos de aves, de mamíferos, de murciélagos, que los puedan transmitir, presentar y llevarlo a sus comunidades, porque finalmente, como les decía desde un principio, el cambio, la transformación se da en la mente de nuestros productores, sus familias y trabajadores. De otra forma va a ser muy complejo que tengamos una ganadería o una cultura saludable, próspera y creciente como tal. Entonces quedo dispuesto a las preguntas y muchísimas gracias por la atención. Pues Manuel, de verdad agradecemos tu plática, mucho que aprender en este tema. Vamos a empezar con la serie de preguntas. Empezará la doctora Rosa Berta Angulo, después el doctor Antonio Ortiz y después el maestro Omar Salvador, quienes han recopilado
las preguntas que han vertido los participantes en el chat, tanto en el aula Zoom como Facebook. Entonces, doctora, si puedes comenzar con las preguntas, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Nos pregunta Leonor, que si puede comentar cuál es el comportamiento productivo y reproductivo de ovinos en praderas de Leucaena. Bueno, lo que vimos en la costa caribe con Leucaena leucocéfala es que teníamos hasta un 30% del manejo de la dieta de los ovinos en ramoneo directo hacia Leucaena leucocéfala variedad cúnica. Entonces, allí tenemos en un departamento que se llama el departamento del Cesar, en un municipio que se llama Agustín Codazzi, donde tenemos combinados actividades ganaderas y actividades de ovinos como tal, en los cuales su incremento, su variabilidad y su incremento se representó en la ganancia diaria de peso. Cuando entraron, ellos, digamos que los lotes testigo de estos ovinos, se encontraban trabajando en praderas de Mombasa, ¿sí? Limpias, sin leucaena, y cuando pasan a trabajar la combinación de Mombasa con una gramínea, con la leucaena, leucocéfala, variedad Cunningham, en un 30% de su dieta, pudimos ver incrementos hasta el 36% en la ganancia diaria de peso de estos ovinos que allí estuvieron. Y se pudieron mantener de una forma importante, porque lo que hicimos fue volverlo sistemático, es decir, incrementan los consumos de materia seca de acuerdo a su peso vivo, recuerden que pueden ser del 3%, 4, 5, 6%, dependiendo de su estado fisiológico, pero lo que vimos allí es que estos ovinos de carne que se tenían allí lograron unos incrementos importantes en el consumo de la leucaena, que en México es mucho. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Gabriela Castillo Hernández. Ella pregunta, ¿cómo se mide la evaporación? Básicamente lo que colocamos son medidores, ¿cierto? Unos elementos en los cuales se mira, aquí en Colombia lo hace IDEAM, donde coloca unos aparatos que miden la temperatura, algo así como... Si de pluviómetro se tratara, medimos cuánta agua cae. Si de evotranspiración se da, colocamos los aparatos en los cuales miden la cantidad de humedad del ambiente que se encuentra, ¿sí? Entonces, la cantidad de humedad asociado a la temperatura marca las líneas bases y mira cuánto luego de una lluvia, ¿sí?, es capaz de transmitirse directamente al ambiente. Entonces, estos aparatos hacen eso, ¿sí? Hacen es posterior a la lluvia y una vez empiezan los procesos diarios de incremento de temperatura, una parte va al ambiente vía evaporación, que lo miden estos aparatos, y otra parte se queda dentro de los sistemas. Pero, ¿cómo lo hacíamos? Colocamos estos aparatos en los sistemas silvopastoriles, estos sensores, pero los mismos sensores se colocan en las praderas abiertas. Y como llueve de una forma, tanto en la pradera abierta como en el sistema silvopastoril, ahí es donde marca cuánto se queda en el ambiente, en el sistema silvopastoril, y cuánto rápidamente se evapora en los sistemas no silvopastoriles. Todo esto va de la mano, por supuesto, de los reflejos en productividad y en natalidad de los bovinos y ovinos. Bien, gracias. Otra pregunta. ¿Los problemas de ectoparásitos como las garrapatas no son un problema más grave con los sistemas silvopastoriles? ¿Se necesitan nuevas medidas de control? Pues, pregunta Laura. Perfecto. El ejercicio, Laura, para nosotros fue el contrario. En los sistemas silvopastoriles hubo un perfecto control de ectoparásitos, de tal forma que el incremento de aves, que el incremento, la disminución de las moscas como tal y de las garrapatas se dio porque hay un equilibrio entre los predadores de las mismas. ¿Me explico? Boophilus microbus, Amblyomacagenese, ¿cierto? Las garrapatas que más se presentan aquí y otras que se presentan también en ovinos se diezmaron, disminuyeron por el efecto, uno, como les digo, de los cambios paralelos en biodiversidad. Al tener
mayor disponibilidad de plantas hicieron que también se generara un efecto hacia las plagas que están dentro de los ovinos y de los bovinos, asociado a aves, asociados a murciélagos, asociados a nuevos predadores de insectos que trabajan, ¿cierto? Y que ven hacia las garrapatas directamente, y los ciclos que se dan de la incorporación de la bosta por los escarabajos estercoleros disminuyó la frecuencia y aplicación de materiales químicos directamente para baños garrapaticidas en nuestras poblaciones de ovinos y bovinas. Lo que sí es que una mejor nutrición, acompañado de un incremento en las defensas de nuestras poblaciones ovinas y bovinos, pues dio por descontado que las poblaciones disminuyeran de esa forma. 32% de nuestros productores, 32% de los costos de producción se atribuyen a la disminución de uso de baños garrapaticidas y mosquicidas. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Les damos oportunidad a los otros coordinadores, Héctor? Bien, gracias. Tengo una pregunta de Luis Telles, doctor. Dice, en general, el restablecimiento de estos corredores biológicos para especies silvestres nativas, la presencia de carnívoros silvestres, ¿obtendría alguna repercusión sobre la ganadería a causa de ataques? Sí, muy buena pregunta. Gracias, Antonio, por transmitirla. Sí, definitivamente. Los corredores de conectividad establecidos y reconstruidos, por decirlo de alguna forma, hizo que felinos que se presentaban allí, pero con guatines, guatinajos y mamíferos, ya no tuvieron que salir a atacar corderos. ¿Cuál es el indicador? Mortalidad de corderos por ataques de felinos. Colocamos cámaras, ¿cierto?, que nos monitoreaban la presencia de estos felinos, cómo se multiplicaron algunos de ellos, pero adicionalmente, como ya no salieron de los corredores de conectividad. Encontrando a tal punto de cero ataques, que fue la medición que hicimos cuando el corredor de conectividad se restableció. Entonces allí, claro, hay un punto importante, se escuchaban los felinos, nos dicen los mismos productores, pero ya no volvieron a recibir ataques por parte de ellos. ¿Qué se requiere? Se requiere una alta densidad del material arbóreo, que allí se restablece su material nativo, y por supuesto, ese control ya no tuvieron que ser diezmadas las poblaciones de felinos, sino al contrario, una sana convivencia entre biodiversidad, fauna y por supuesto las poblaciones de ovinos y bovinos que estaban allí. Lo tenemos documentado en un paper, este trabajo que se hizo directamente con una universidad de Estados Unidos, y en los cuales espero, y Héctor, por favor, me acuerda, de poderlo transmitir, que es un material importante de divulgación, porque eso hay poquito en el mundo. Hay poquito de publicaciones que muestren que la sana convivencia de los corredores de biodiversidad y la sana convivencia con, en este caso, felinos, que se puedan tener, se dan y se pueden dar incrementando servicios ecosistémicos. Perfecto, doctor. Tengo otra pregunta de Jenny. ¿Se pueden cubrir todos los requerimientos nutricionales de los ovinos solo mediante el sistema agrosilvopastoril o siempre hay que complementar con otros alimentos? Bueno, sin ser mi campo de experiencia, la nutrición per se, sé que se requieren de todos modos, que se cubren muchísimos de los requerimientos con los sistemas silvopastoriles. Pero sé que, como lo veíamos ayer en la charla tan importante, los requerimientos se dan por balances. Y esos balances nutricionales requieren también de la incorporación de esos minerales en los cuales se dé. Entonces, mi pregunta, por no ser experto en el tema, sé que los sistemas silvopastoriles, de nuestra experiencia, cubren una cantidad importante de requerimientos, pero la eficiencia y la normativa para los ovinos y para cualquier población obedece a las mediciones de los balances que se dan por cada uno de las ganaderías como tal. Entonces diría
que no estoy seguro que se cumplan el 100%, pero sí es una medición importante de requerimientos que requieren, por supuesto, toda la parte mineral y el balance que se dé. Lo que sí puedo decir es que se incrementó los consumos de materia seca, que la calidad de esta materia seca permitió una expresión de productividad, longevidad, eficiencia, fertilidad de todos los apriscos y los rediles de los lotes donde estuvimos trabajando y seguimos trabajando con sistemas y los pastoreos, por algo muy sencillo, mejoran la calidad nutricional y muchos de los problemas empiezan a desaparecer. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, también hay que mencionar que hay muchas felicitaciones por su plática. Tengo otra pregunta de Luis Telles. Para la selección del espacio para su transformación de esta desertificación a silvopastoril, ¿cómo fue esa selección del suelo o qué características debería de tener para poder invertir en su restablecimiento? Perfecto, muy buena pregunta, señor Telles. Un punto importante es partir de una planificación predial participativa. Es decir, se hace un levantamiento de los usos actuales del suelo, donde están las zonas de cuidado de agua, donde están las zonas desertificadas, donde están las zonas en las cuales el potencial se puede dar. Esa planificación es conjunta. Entonces, se hace una medición objetiva con GPS o con los software que les comentaba libres y sobre allí se hace estudios de suelos. Entonces, hacemos estudios de suelo en las diferentes zonas, no solo para mirar la materia orgánica contenida, sino para mirar los macro y microelementos que están allí presentes, conductividad, capacidad de intercambio cationico y textura. Lógico, en esas zonas desertificadas, pues, no hay vida, y aparte de que no hay vida, pues tiene unos procesos transformacionales importantes. Pero esas fueron las que se escogieron, precisamente. Si de pendiente se tratara, entonces hay unas que tienen una pendiente mayor, pues se cerraron de una vez como restitución a obras, áreas en las cuales los procesos de sucesión vegetal se debían dar. Es decir, se aislaron completamente para no tenerlo sino en servicio ambiental. Pero aquellas zonas, como la parte plana que les mostraba, de la zona Caribe, pues allí se empezaron todos los procesos de restauración, que se empezaron uno por restauración agroecológica, con mantillos de bosque, con mediciones que se dieron objetivas, en los cuales empezó nuevamente a aparecer la vida como tal. Pero de la misma manera, los intensivos se catalogaron para hacer las inversiones intensivos, se dieron por uno, disponibilidad de agua. Es un factor fundamental y es el mejor consejo que les podría dar. Aquellos, y sabemos que México tiene unas zonas bastante secas y bastante complejas en los cuales tuvimos que apelar a tener soluciones de agua, por soluciones de agua, agua lluvia directa hacia las casas donde estaban los productores, hacer toda una red para tener un tanque chaqueño o de experiencias que trajimos de Paraguay, en los cuales se hace una reconversión, una captura, cosecha de agua lluvias que nos permitieran establecer los sistemas silvopastoriles. Entonces, son dos puntos importantes, planificación previa participativa, transformaciones con mediciones objetivas, transformaciones de laboratorio para mirar cuáles las zonas pendientes en las cuales se pueda realizar y mirar el tema agua para hacer una perfecta planificación predial. Recuerden que del 100% del territorio de cada finca se logró hasta un 29% de transformación que se dio, pero de la mano de la conservación de bosques y de la mano de cosecha de agua. Perfecto, doctor. Bien, hay muchas preguntas. Voy a intervenir una más y le dejaré el micrófono al doctor Omar Salvador. Bien, esta pregunta es de José Luis Galicia Romero. Pregunta, doctor Gómez, ¿qué sistema brinda mayores beneficios tanto a los animales como al medio ambiente? ¿Un sistema agrosilvopastoril o un sistema silvopastoril o un sistema agrosilvopastoril? Digamos que los dos tuvimos beneficios. El agro silvopastoril, entonces, aparte de los árboles, de las gramíneas y las leguminosas, tiene un componente agrícola asociado. ¿Cómo lo vimos nosotros? Digamos, en la zona del Meta,
ese componente agrícola se dio por generación de almendras, de macadamia, de unas almendras finas que se dieron, en los cuales fue bastante atractivo para el productor porque en términos económicos mejoró su condición, ¿sí? En términos ambientales, mirando por la remoción de carbono, por la cantidad de carbono capturado, podemos decir que hoy en una pradera limpia en Colombia las mediciones nos hablan de 150 kilos de CO2 equivalente capturado. Cuando pasamos a cercas vivas o árboles dispersos, ya teníamos cerca de 1 o 1.2 toneladas de CO2 equivalente capturado. Y cuando llegamos a un sistema silvopastoril, alcanzamos mediciones de 9 toneladas de CO2 equivalente capturados en sistemas trabajados. Si eso va de la mano de agro, silvo, pastoril, el caso de las almendras que les estoy comentando, lo que podamos tener, las mediciones superaron las 9 toneladas de CO2 equivalente capturado. Es decir, el agro, silvo, pastoril es un potencial también muy alto, no solo económico, sino para efectos ambientales de captura de carbono será. Perfecto, gracias, doctor. Omar, por favor. Buenas tardes. Carlos, en Facebook nos pregunta, o más bien le pregunta, doctor, ¿los productores que participan en este proyecto de ganadería sustentable solo incrementaron los niveles productivos o se integraron a nuevos mercados? Muy buena pregunta. La sostenibilidad y el eje de mercados fue fundamental para la permanencia de los mismos. Hizo un vector que en esta parte, o una línea de aprendizaje, que en la etapa de escalamiento del proyecto de ganadería colombiana sostenible, se trabaja con más fuerza. Fundamental, las empresas ancla, nuestras empresas productoras de leche, jalonaron en algunas regiones la reconversión hacia sistemas silvopastoriles. Pero hoy estamos encontrando aquí en Colombia un punto importante, el acercamiento de los productores hacia el último eslabón de la cadena. Tenemos empresas especializadas de restaurantes que buscan ya nuestros productores directamente en campo. Inclusive con 1.500 kilómetros de diferencia entre donde están en las grandes ciudades donde están estos restaurantes y los acercamientos a productores que tenemos. Hoy ese mercado es un mercado que está en evolución y que vemos cómo los incrementos de aquellos productores que venden mantequilla, que venden queso, que ya hace una transformación, como comunidades se acercan directamente a estos restaurantes. Más bien, los restaurantes se acercaron a ellos, porque en Colombia no hay mucho tampoco, y pueden incrementar hasta un 35% su ingreso directamente por estos productores. Cadenas de restaurantes que llevan a los chefs a estas zonas para que conozcan cómo se hace una ganadería sostenible, bien sea de ovinos, bien sea de caprinos o bien sea de bovinos, y acercan de una forma importante. Entonces, la respuesta es fundamental. Los acercamientos con la industria, por supuesto, con la industria frigorífica, que busca tener ovinos y canales de ovinos con esa característica, no lo llamamos por ahora sello, pero característica de sostenibilidad, que pasarán a ser unos sellos ambientales importantes para la comunidad nacional y, por supuesto, para las exportaciones. Fundamental ese acercamiento. Muy bien. Una colega pregunta de su proyecto, ¿qué porcentaje son pequeños productores? ¿Qué porcentaje son grandes productores? ¿Y qué cantidad de tierra tiene cada uno de ellos en promedio? 76.6% son los productores pequeños de nuestro proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. ¿Y por qué son pequeños? Porque fue una de las condiciones de nuestros donantes que tuviéramos una condición importante de pequeños productores. ¿Cuántas hectáreas tienen? Depende. En las zonas de los trópicos de altura están entre 1 y 5 hectáreas. En los trópicos medios puede estar entre 5 y 20 hectáreas. Y un productor pequeño de las zonas de la Orinoquía, de las zonas con una parte importante de biodiversidad, puede ser de 50 hectáreas, ¿sí? O sea, requiere 50 hectáreas para poder lograr una unidad agrícola familiar y tener productividad, es decir, el 76% de nuestros productores, pequeños productores, y el excedente son medianos y grandes como tal. Muy bien. Un colega pregunta, ¿qué recomendaciones nos podría dar para implementar un proyecto de ganadería sostenible en un clima cálido?
que son los comunes que tenemos en el norte de México. Perfecto. La primera sugerencia es que no arranque solo. Asóciese, busque la comunidad de estos productores de ovinos que se tienen para asociarse con ellos. Solo es muy complicado poderlo hacer. Dos, una vez asociados, coloque y trace sus metas como tal asociadas al mercado. Tres, en zonas tan secas, ¿sí? Digamos que a nosotros nos funcionó muy bien Prosopis en los casos de material forrajero como tal, pero también tenemos Crescencia Cujete, que aquí lo llamamos Totumo, también tenemos Mata Ratón, también tenemos Guásimos, o sea, la Leucaena, por supuesto, se comporta también en estas zonas secas, en los cuales, en los arreglos, mi sugerencia sería, uno, asociarse, dos, monten una finca demostrativa. Alguno de ustedes implemente, asociados, por supuesto, con el estado que puedan tener allí, a que muestre una finca demostrativa, y ese es el elemento dinamizador. Porque los aprendizajes se dan allí, porque la implementación y transformaciones del uso del suelo, manejo de agua se dan allí, y es el mejor espejo para que uno y más productores vayan sumando. Se requiere convencimiento, cambio mental, adaptabilidad, pero los modelos están probados y están dados para tenerlo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, las experiencias de Chiapas que tienen ustedes, en los cuales la leucaena es un factor importante, pero nosotros aquí en Colombia siempre decimos, la diferencia de Chiapas a nosotros o las comunidades que tenemos allí es porque arrancaban de unos núcleos que ya estaban asociados, porque tenían una red de agua, porque venían de condiciones de producir, si no estoy mal, frutas, ¿sí? Entonces, cuando hacen ese cambio, es mucho más rápido ese ambiente que se da hacia las transformaciones. Asociatividad, incorporación de conocimiento, fincas demostrativas pueden dar que los sistemas en esta zona norte, que es una zona bastante seca, allá tenemos algunas experiencias en lechería más bien, con Alpura, en los cuales hicimos acercamientos, por supuesto, hace unos años, para ver cómo la productividad y eficiencia de estas comunidades se pueden dar. Muy bien. Un comentario que hace Perla, doctor, es que le gustaría, bueno, comentar que enfatiza en el uso de emplear especies nativas en la región cuando se implementa un sistema de ganadería sostenible. Entonces, enfatiza lo que usted comentaba en su ponencia. Y Leonor pregunta que en ovinos que pastorean en leucaena, si tienen algún tipo de problemas con la calidad de la lana. La experiencia se da más en los ovinos hacia la carne. O sea, la leucaena, nuestra experiencia está más dada hacia la región Caribe, donde la productividad y producción se mide por los kilos de carne y por los rendimientos en canal que se dieron. Porque así a nivel de lana, en los trópicos de altura, tenemos otros arreglos, no con leucaena, sino con arreglos de sambuco peruviana, ¿sí? Que sería, aquí lo llamamos tilo. Ese sambuco peruviana es el que, y algún tipo de acacias fueron los que se dieron, pero no en la lana, hacia las zonas cálidas donde tenemos más nuestros ovinos de carne. Entonces, no tengo allí alguna respuesta para eso. Bueno, si la doctora Rosaberta nos puede apoyar con otras preguntas, por favor. Sí, claro. Nuevamente, buenas tardes. Nos pregunta Aula CBS 149. ¿Qué relación se establece entre su proyecto con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AgroSavia, y si se han establecido módulos demostrativos de agricultura urbana? Bueno, para la primera pregunta, tenemos un contacto estrecho y directo con AgroSavia. Antes lo llamábamos Corpo Inca, hoy se llama AgroSavia aquí en Colombia, y es nuestro aliado también de investigación. Junto con la organización CIPAP y AgroSavia, hicimos algunos acercamientos tanto en la región Caribe como en la región de la Orinoquía. A tal punto que AgroSavia nos ha colaborado mucho en los temas de establecimientos raciales como tal, pero también de los arreglos y los pastoreos con especies nativas. Ahí hay un vínculo importante entre AgroSavia y el,
y el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible por los aprendizajes que se tienen por el lado de AgroSavia en los temas de sistemas silvopastoriles con especies nativas. Recuerda que yo les hablé de la leucaena, les hablé del botón de oro, de Titonia diversifolia, pero AgroSavia adelantó unos procesos importantes con especies nativas en los cuales la productividad y eficiencia se dio. Y el segundo punto, decía AgroSavia como elemento colaborador como tal. ¿Y me recuerda la segunda pregunta, por favor? Si se han establecido módulos demostrativos de agricultura urbana. No, en ese punto digamos que aquí tenemos, pero por otras experiencias, tenemos de agricultura urbana, pero no exactamente con el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible, en los cuales fue bastante rural nuestro enfoque. Muy bien, gracias, doctor. Y por mi parte, la última pregunta. Julie dice que ¿cómo es que se comienza un sistema silvopastoril en un lugar donde hay poca o nula vegetación? Digamos, en las zonas en las cuales hay poca vegetación, tocará mirar condiciones especiales. Una, alta radiación solar. Dos, precipitación pluvial muy baja. Tres, elementos de alta erosión eólica, como es el viento que se encarga de desertificar mucho. Esas condiciones nos dan a pensar que el primer elemento que debo trabajar es biosíntesis y recuperación de esos suelos. Uno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Aislando. Entonces, lo primero es disminuyendo frenando, digamos, el tráfico de los diferentes ovinos o las poblaciones en esta zona que empezamos a cambiar. Dos, el mejor elemento que nos dio fue las cercas vivas, ¿sí? Entonces, las cercas vivas se dan, pero en aquellos procesos que no se tienen riego, la regeneración natural fue un factor importante. Y si hay cero cantidad de materia orgánica, pues entonces requerimos algunos elementos adicionales como mulching, como esos compostajes que se puedan dar en otras zonas y que empiecen a incorporarse, porque recuerden que la mayor desertificación de los suelos se da por la radiación solar. Entonces, si la radiación solar es permanente y no coloco una barrera protectora entre el suelo y la zona que voy a trabajar, es bastante complejo poderlo hacer. Zonas de mulching, zonas de material en los cuales se pueda trabajar directamente esa incorporación de materia orgánica que se da de material forrajero o de material vegetal como tal, si está incorporado con algún tipo de cierto tratado, y esa incorporación en los suelos empieza a regenerar de una forma importante la vida en el suelo. De otra forma, las cercas vivas que se puedan acompañar. Y tres, si de inversión se trata, una inversión de bajo costo en la regeneración natural. Allí debe buscar en las escasas ventanas de siembra, si se tienen, ventanas de lluvias en las cuales se puedan tener para incorporar ese material vegetal, aislar la zona, trabajar cerca viva y buscar una regeneración natural. Creo que puede ser la zona de esa desertificación, pero definitivamente se trata en la exposición directa al sol de este suelo como tal. Muchas gracias, doctor. Igual le comento que hay muchas solicitaciones por su plática. Le agradecen los participantes y le mandan también muchos saludos. Bueno, muy amables. Para mí ha sido muy placentero poder participar con ustedes como asociación. Gracias también, Héctor, por invitarme y decir que estamos en total disponibilidad. Ya saben que mi correo es mgomez@fedegam.org.co para resolver las dudas, pero sobre todo para que nuestras comunidades crecientes de esa ganadería sostenible, de este renglón tan importante como son los ovinos, que puedan tener la mejor expresión en términos de biomasa, en términos de manejo social hacia las comunidades que se encuentran aquí en México y en las diferentes partes del mundo, para que hoy la virtualidad nos une para poder ser mucho más propositivos, para buscar esos cambios que requerimos
no solo en México o en Colombia, sino en muchas partes del mundo en los cuales el manejo ambiental es fundamental, pero la sostenibilidad se da por productores que hoy cambian su forma de pensar, mejoran sus ingresos, se unen a, esas, a esos mercados y todos hablamos de un tema de sostenibilidad ambiental, social, económica y una ovinocultura resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. De verdad, felicidades por tu charla. Yo quisiera aprovechar, digo, yo tenía esta pregunta. ¿Qué opinión te tiene justamente ahorita ante esta situación que vivimos actualmente en el cual pues, la humanidad está encerrada básicamente en sus hogares? Y vemos que la contaminación ha disminuido de manera sustancial y pregunto esto porque obviamente todo este trabajo que tú realizas y que en México a través de la Agencia de Cooperación Alemana, el GEF, igual el año pasado tuve el placer de conocerte por invitación del doctor Juan Carlos Escobedo, que por ahí nos están siguiendo en Facebook también, que están implementando algo parecido a este programa que tú tienes en Colombia, que diriges de manera extraordinaria, lo estamos implementando en México. La pregunta es, ¿la ganadería tiene la culpa de la contaminación, de las emisiones de CO2, cuando vemos hoy en día que, pues, al parecer no es así, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso, perdón? Gracias, Héctor, por tu pregunta y también un saludo a todos los amigos de la cooperación internacional y del gobierno alemán, en los cuales, no, definitivamente lo que está demostrado es que la ganadería, al contrario, la ganadería se está encargando de ser parte de la solución. Las matrices energéticas en el mundo empiezan a ver de una forma importante cómo se cambian esos patrones, pero es como nos endilgaban antes la culpa del cambio climático. Hoy es una oportunidad. La ganadería, ovina, bovina y de diferentes renglones se encargan por ser rumiantes de ser unos transformadores importantes de biomasa. Y las emisiones que antes nos endilgaban tanto sobre el cambio climático se está dando cuenta que allí no era tanto el problema en las poblaciones de bovinos y ovinos. El problema está en la administración que se dé y, por supuesto, en los cambios en los hábitos en los cuales nuestros productores manejan la ganadería. Hoy mostramos con orgullo que somos es la parte de solución hacia la seguridad alimentaria y manejar unos esquemas de producción de leche, de producción de carne, de producción de lana, en los cuales el vector es la huella que dejamos. Nuestra huella está siendo cada vez más baja y estos sistemas demuestran que al contrario de ser emisores, empezamos a tener balances positivos y somos los que capturamos más carbono y retiramos carbono del ambiente. Bien, te agradezco mucho, Manuel. Le cedo la palabra al maestro Cuellar, el director de la FES Cuautitlán, para que, por favor, cerremos el día de hoy con estas charlas, y al maestro Gerardo, presidente del AMTEO. Te agradezco mucho. Y qué bueno que le hiciste esta última pregunta. Y claro que no estábamos puestos de acuerdo tú y yo, pero sabes bien cómo pienso. Y efectivamente, nada más hay que llegar, por ejemplo, a París, viniendo de Toulouse, hay 40, 50 kilómetros llenos de fábricas, una contaminación brutal, y no puede ser que un rebaño que esté ahí de 100, 200, 500 ovejas estén contaminando más que esas grandes chimeneas. Desde luego, los intereses económicos, políticos, mueven incluso las estadísticas que maneja la FAO, y como los ganaderos, los que nos dedicamos a esto, no podemos tener la manera de defender esta situación, pues somos señalados y estamos en el banquillo de los acusados. Pero bien, como dices, Manuel, somos más bien en este momento la solución y la gran solución, sobre todo por tipo de ganadería que padecemos o que no padecemos, perdón, que tenemos en las latitudes latinoamericanas, sobre todo con un fuerte componente social, donde debemos buscar precisamente las mejores soluciones, el bienestar integral. Me gustó mucho esa palabra de un bienestar integral o de un solo bienestar, como lo comentabas, creo, en una diapositiva.
y realmente esto nos deja muchas cosas por hacer, pero sobre todo a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes que están en este momento escuchando, que van a tomar la estafeta de los que ya estamos por edad, por lo que sea saliendo, pero es el futuro precisamente de lo que va a ser la ganadería a baja escala, pero con un alto componente social y un alto componente ecológico. Yo quiero agradecerte mucho, Manuel, tu plática. Realmente para muchos de nosotros nos movió el piso, nos genera muchas ideas y sobre todo la posibilidad de hacer algo a favor de nuestro planeta. Bueno, yo creo que te vamos a dar una constancia virtual. No, te la vamos a entregar físicamente, porque eso para fines curriculares creo que no cuenta, pero vamos a llegar tu constancia. Y yo creo gracias. Que el maestro Gerardo va a dar lectura a la constancia. Yo quiero agradecer a todos los que se sumaron a esta segunda charla de las jornadas de ovinocultura. Desde luego agradecer a nuestro muy brillante ponente, que no es la última vez que lo tengamos, y desde luego a todas las personas de diferentes partes de la República Mexicana, pero también de sobre todo Latinoamérica y otras latitudes. Creo que el AMTEO, con este tipo de estrategias, con este tipo de decisiones, un impacto mucho mayor, ha logrado una captación importante de gente. Y vamos a seguir con esto. Tenemos la tercera plática el próximo jueves y concluimos el viernes. Nos vemos atentos a esto. Yo les me despido de todos ustedes. Les agradezco su presencia. Agradezco, Manuel, tu brillante ponencia y a toda la gente que tuvo que ver con esto. Ayer debo decir que me regañaron en cortito porque no mencioné el agradecimiento a Vanessa. Vanessa es una parte importante que está moviendo todo esto, sobre todo el aspecto logístico, la técnica, las preguntas, etcétera. Y aunque está todo pasado, Vane, ayer no te comenté, pero hoy te comento con mucho gusto y agradecimiento del apoyo que nos has brindado. Desde luego la gente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del UNAM, Toño, Rosy, desde luego AMTEO, Gerardo, y a los demás colaboradores de Cuautitlán, Víctor, Omar, y yo creo que va a ser en beneficio de lo que estamos haciendo cotidianamente. Hasta luego todos, y dejo el micrófono con el maestro Gerardo Hernández León, presidente de AMTEO. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus palabras. Pues a mí no me resta más que, en primer lugar, agradecerle al doctor Manuel Gómez Vivas por tan interesante plática sobre la ganadería sustentable. Sabemos y lo hemos visto que hay muchas áreas degradadas, yo creo que en varios territorios, pero yo hablo de México, y vemos a través de su charla que podemos hacer algo por ellas, ¿no? Podemos recuperarlas y manejarlas de manera centrada para poder obtener los mejores beneficios. En segundo lugar, quiero agradecer la participación de todos los asistentes, del personal, de aquí de lo que es México, pero también destacar la participación de otros países como Argentina, Colombia, Uruguay, entre algunos, quizás se me escape alguno. Agradecerles mucho el interés que mostraron a lo largo de esta charla. Creo que hubo pocas interrupciones, aunque todavía las hubo. Esto yo creo que se va a ir mejorando poco a poco. Sin embargo, muchas gracias también por la atención prestada a todos los participantes. Y agradecer a las instituciones también, a UNAM, a FES Cuautitlán, que en conjunto con AMTEO pues hacen el esfuerzo de tratar de seguir la capacitación a los interesados en la ovinocultura. Agradecer, aunque sea un poco repetitivo, agradecerle mucho a los maestros Rosaberta Angulo, a Héctor de la Cruz, Omar Salvador, al doctor Antonio, a Vane, al maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz,
esta gran disposición que tienen para seguir colaborando con ANTEO. Y bueno, aparte son los integrantes de la mesa directiva, pero sobre todo el impulso que le ponen para seguir capacitando a los interesados. Y bueno, sin más, quiero darle lectura a esta constancia que se le emite, cuando menos de manera virtual, como dijo el doctor, ya se le hará llegar este doctor. Dice lo siguiente: la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas en Ovinocultura, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán otorgan la presente constancia al doctor Manuel Gómez Vivas por su participación como ponente de la videoconferencia Ganadería Sustentable, realizada el 26 de mayo de 2020 en la primera jornada de charlas en ovinocultura de ANTEO a distancia. Por mi raza hablará el espíritu, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mayo de 2020, y firman su servidor, Gerardo Hernández León, y el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Muchas gracias, y nada más recordarles, seguimos promocionando nuestro 21º Congreso Internacional de Ovinocultura, que se realizará en el mes de marzo del año 2021. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.